Che, ahora. Claudio, ayer tocaste ballet. Ayer toqué ballet. ¿Qué función de qué era? El Corsario. ¿El Corsario de Julio Boca? Sí, o sea, dirigía Julio Boca. Sí, acá en el Colón. Sí, sí, sí. Lo hemos tocado eso hace muchos años, él lo bailaba. Sí, sí, bailando, sí, él mismo. Bailando él, sí, sí, sí. Igual no lo ves. No, pero es imposible, digamos que alguna vez en esas funciones que donde bailaba él lo tocamos en el Luna Park, lleno de gente, por supuesto, pero digamos que como es la convención mirar la gestica del director y el director a su vez las piernas y el cuerpo del cuerpo de ballet, sí, pues hay que estar muy atento a qué pasa aquí, ¿no?, en la batuta, porque sí, él está siguiendo los imponderables del pie, del paso, etcétera, sí, etcétera, y no siempre son iguales. Sí, y en una tecla mal puesta podés causarle una fractura. No, claro, claro. La orquesta tiene que estar dispuesta, digamos, a esos cambios. Como la ópera también, ¿no? La ópera se presta para esas convenciones, sí, así le llaman. Sí, ciertamente. ¿Y te gusta tocar sí, el ballet? Sí, 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 a mí me gusta, disfruto. La música escrita para ballet, grandes compositores del siglo XX se han abocado al ballet. De hecho, han abierto su puerta con el ballet. Mucho Francia, ¿no es cierto? Y Rusia también. Y Rusia, cierto. Las obras del siglo de Stravinsky, ¿no? Sí. Fueron, sí. Cierto, sí. Fueron pedidas por Diaghilev. Cierto, cierto. A Prokofiev también. Y... La siesta del fauno. Sí, la siesta del fauno también. Sí, 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 sí. Un clásico de tal cual, de tu para la primera obra de arte de Claude Debussy. Y del flautista en que particular. Que él le interrumpió el primer ensayo diciendo, un momento, tóquelo como si fuera un pastor con el culo en la hierba. Así, textuales, ¿eh? Sí, 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 bueno, claro, pero a la hora de hacer las cosas bien, digamos, bueno, ¿qué significa eso? Pero están esas palabras dichas en la boca del creador, ¿no? La flauta, ¿no?, y el pastor, ¿no es cierto? Todo un tema que por ahí podemos desarrollar en nuestro diálogo. Sí, en esa época fue revolucionario, porque tener toda una orquesta sinfónica que empiece un solo instrumento tocando varios compases solo, sí, era revolucionario. Hoy día no, pero ese detalle ya no llama la atención, pero digamos que es un detalle de... Y desde el lugar de donde estás vos como flautista, en el momento de que el director apenas te indica comenzar, sí, porque sí, no es una entrada muy precisa, sí, infiero que hay como la sensación de que todo un auditorio inclina el oído a ese solo, ¿no? Porque sí, el sonido no viene tan solo, sino que es algo menos perceptible, sí, a lo cual todo un auditorio tiene que inclinarse a atender, ¿es así? Sí, la pregunta es cómo está uno preparado para eso. Como flautista, por empezar, para llenar todo expectativa. Claro, ahí hay otra, digamos, a ver, yo doy clases, hace años que doy clases, y uno desarrolla una manera de expresar, o no, o sí, sí, o más o menos, pero bueno, más o menos es un ardid que uno lo tiene que desarrollar. ¿Cómo desarrolla eso? Porque, una manera de expresar, ¿sí? Sí, sí, porque es la preparación de la persona, ya no para tocar, sino para tocar en ese momento. Y en ese momento no está existiendo en el preciso momento que vos estás enseñándolo. Sí, sí. Por sí, lo tanto, tenés que pugnar para que la persona que pregunta y que ya está en nivel de tocar ese sí, solo, primero esté técnicamente preparado para tocarlo, para lo cual hay micro detalles que uno va a desarrollar por separado, sí, y frío, sí, sí, que la respiración, que sostener la nota, sí, que la sí, afinación, que será el culo en la hierba, pero tiene que estar la corchea puesta en su lugar, sí, si quieres hacer un poco de rubato que sea simétrico, toda esa cosa tiene que ser fluida. ¿Y en lo que hace a la expresión? Exacto. Y después, si sale bien, fantástico. El aire, que es muy, muy, muy largo, si es solo para los flautistas, se han devanado al día de hoy el cerebro decía, ¿respiro o no respiro? Y si respiro, ¿dónde respiro? El aire es el fiato, el que fiato se dice, ¿no? Que te alcance el tal aire cual para tocar todo ese comienzo de la siesta del fauno, sí, señor, de Debussy. Yo, Debussy no marcó ninguna respiración. Y hay sugerencias por ilustres flautistas de cortar la frase y uno se ríe y dice, no, pero esta ligadura está escrita por Debussy, ¿cómo voy a respirar acá? Y resulta que sí, se puede repetir una nota que es la nota claro, sí, la última nota que engancha con la última... Sí. Como la primera de la orquesta, o se puede cortar antes. Pero el tema es que, volviendo, es cómo preparar al discípulo para que psicológicamente esté preparado para que el director salga, salude, sí, se arme un silencio que corta en la sala, porque se necesita silencio para empezar una obra que es
una siesta, sí, sí, y el despertar de la siesta, y uno no esté no preparado para acometer, eso, claro, con mucho teatro, aire, justo que es lo que falta en ese momento de nervios, que es el aire. Vamos a cortar el aire ahora entonces en este punto. Bueno, corte nomás. Pero realmente la explicación que nos dabas de uno de los principalísimos, ¿no? Sí, ahí, entonces, momentos del repertorio flautístico de orquesta. Sí. Para entrar en este otro aire que nos presenta este lugar al que nos hemos convocado, ¿eh? ¿No? Es maravilloso. Aire y agua. Bueno, un flautista es como el reino de todo lo eólico en el que vamos a poder escuchar tus conceptos, tus ideas, tus pensamientos y todo el fruto de tu experiencia eólica, flautística, que nos puedas compartir. Dale, vamos. Con mucho gusto. Avanti. ¿Vamos por acá? Tenés, Claudio. ¿Coincide tu registro? No, ¿de voz? Soy creo que barítono. Ah, ¿no sabes? ¿No conoces tu registro? Lo tengo en duda porque a veces pongo como ejemplo alguna nota para cantar, claro, sin ser cantante. Sí, sí, sí. Y no es la más feliz porque no estoy tan cómodo, entonces elijo otra. ¿Y cuál es el parámetro? O sea, ¿tenés un parámetro vocal cuando imaginás tu sonido? O sea, la imagen de tu sonido tiene como una fuente originaria, como podría ser, no sé, la voz materna, por ejemplo. Claro. ¿O es algo más abstracto? Claro, el tema del sonido. El tema del sonido es algo que yo me lo he cuestionado desde chico. ¿Por qué? Porque la flauta, si vos vas a un órgano y ya tiene, sí, digamos, el apartado flauto, como el apartado cuerda, sí, el apartado oboe, el apartado, sí, flauta, sí, suena al aire. Sí, y ya eso, es una flauta el órgano. Sí, sí, pero ese sonido de toque de aire, bueno, nadie está a salvo de que suene, porque de hecho, en rigor de verdad, el sonido de la flauta es producido por el choque de aire, como se produce acá en este hermoso lugar, sí, contra algo. Sí, Los antiguos habrán descubierto que sonaban contra los troncos vacíos y después empezaron a imitar eso en la tibia, sí, que de hecho significa eso, flauta en latín, tibia. Tibia, que es como se denomina en el órgano. Exacto. El registro de flauta. Ahí está. Se pone tibia también. Ahí está. Entonces, sí, tiene que ver con la flauta. Y la flauta es el agudo. Y entonces el agudo, exacto, la tibia, que eran huesos de cadáveres que estaban ahí, imitaba, digamos, los nada troncos menos vacíos. Repitamos. ¿Perdón? Eran huesos de cadáveres, de que, cadáveres estaban ahí, que estaban ahí sin sepultar, sí, porque sí, no se había desarrollado el culto, digamos. De alguna manera excitados la misma fétida por un viento. Los cadáveres, ¿no? Insepultos, sí, estaría, sí, por ahí. Sí. Bueno, los cultos originarios eran cultos respecto de huesos, ¿no es cierto? Claro. Porque el blanco del hueso también alude a la pureza, ¿no? Ahí está. Entonces comenzaron a horadar agujeros en donde conforme, vamos, primero suena con una sola nota, después, sí, empezaron a horadar agujeros como para que tenga desplazamiento de tonos. Eso fue una evolución. Sí, casual acaso, ¿no? Claro, digamos por necesidad. Y entonces al momento de tocar, aunque esto ya estamos hablando del siglo XXI, son instrumentos ya muy desarrollados el que usamos. Sí, puede, sí, ser plata, oro, sí, platino, con llaves, que también fueron desarrollándose, sí, a lo largo de los siglos XVII, sí, XVIII, se fueron agarrando llaves. ¿Tu flauta en particular, de qué metal está con? Bueno, es oro el... de oro. La flauta de Manuel, oro el cuerpo, sí, y las llaves de plata. En este presente, antes usaba flauta de plata, usé flauta de madera, flauta de alpaca cuando empecé, eso. Así todo, entonces, cuando cabeza de oro solamente, cuando vamos a pensar el origen de donde vos evocás un sonido imaginado, ¿no? Un sonido deseado, ¿acaso? Sí. En realidad estás pensando no en una voz humana, sino en el aire, en algo de la naturaleza o de los huesos. Lo que trato de hacer es algo que, como la naturaleza nos enseña todo el tiempo, la naturaleza somos nosotros también. Ciertamente. Uno siempre habla lo de la naturaleza y pésimo del hombre, pero el hombre
O sea, si descartás lo que pergeña el pensamiento, también somos naturaleza. Entonces hay que andar indagando. ¿Qué pasa? La necesidad de tener aire es vital, porque si no, no podés vivir. Pero ¿qué pasa? Si tenés mucho aire, tenés molestia al tocar y no podés desarrollar. Sí. Si tenés una, ¿cómo decirlo?, una hiperinsulina, tampoco te conviene. Sí, o sea, el equilibrio. Entonces, al momento de tocar, lo que quiero es sacar ese aire. Cuando vos querés, bien, cuando me preguntás acerca de ese sonido. Sí, sí, sí. Bueno, ese sonido de aire es algo que me molestó de chico. Me digo, bueno, tendría que haber elegido otro instrumento, porque el oboe, por ejemplo, que son dos cañas juxtapuestas, sí, ya también es un instrumento de viento, o también llamado aerófono. Sí, pero todo el aire queda por dentro. Está comprimido ahí. Exacto. Hasta que no suena el principiante, el lego y profano, que empieza a agarrar ese instrumento, no suena nada, pero cuando suena es una bomba. En la flauta se divide el aire. En la flauta se divide. Sí, sí. E incluso en la flauta, que es menor en cuanto a potencia, como la flauta dulce, también, cierto, es un instrumento de pico. De hecho, se llama flauta de pico. Ciertamente. El fagot también tiene dos cañitas juxtapuestas, el clarinete tiene una caña y una boquilla, y ni hablar de los metales, que son una boquilla. Bueno, ahí eso me lleva a una pregunta. Hay una teoría de organizar los instrumentos de acuerdo, sí, a la mayor cercanía del cuerpo, sí, justo que vos decías, o sea, de la naturaleza, o exacto, distancia, ¿no? Exacto. En ese sentido, los metales, que no tienen lengüetas ni nada, de alguna manera son casi prolongaciones, sí, de la propia voz. Sí. Pero la flauta, me da la impresión que vos imaginás la flauta como algo separado del cuerpo, como un instrumento que en tal caso... No, vos sabés que es al revés. Yo o como imagino, una continuidad. Es el instrumento más humano después del canto, justamente por eso que te acabo de decir, porque no tiene lengüeta, boquilla, okay. Ni caña ni boquilla, sos vos. Si yo, por ejemplo, tomo la flauta y soplo sobre el orificio, sí, sin crear yo la embocadura, no suena nada. No, por más que entre aire. O sea que vos mismo sos parte del instrumento, claro, porque tenés que crear esa embocadura que no es. Exacto. Cuando estás escuchando un sonido que es pleno, que eso tiene que ver con que mi cuerpo está vibrando ahí. Sí. La columna de aire misma, exactamente, se completa con tu... Sí, mis cuerdas vocales serían los labios. Los labios que en ese momento están... son como un dique, ¿no? Exactamente, o están transformados en, como decís, diques o, digamos, una boquilla para tocar, sí, tal o cual nota. Sí, sí, sí. Sí, ese, sí, es el... el ardid y la técnica, ¿no? Que hay que desarrollarla de una manera, digamos, sutil, sí, como para que no se noten los cambios entre una y otra. Sí. Bueno, de manera que aquí estamos en un dispositivo, bueno, este muelle tiene más forma de placas, ¿no es cierto? O de escenario. No, es un lugar espectacular, realmente, de como decía María Elena Walsh, mirando el río, imaginando el mar. A tan pocos minutos, digamos, del mundanal ruido. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. ¿Y cómo es tu experiencia del viento? ¿Te gusta? ¿Te molesta? ¿Te interfiere? No, este vientito está muy bien. Hay un viento que puede ser fastidioso, sí, incluso sí, violento, tempestuoso. Sí. ¿Y en la orquesta, a las maderas, cuál es la sección que le resulta fastidiosa? Hablando de vientos fastidiosos. La flauta directamente no suena, porque como no tiene necesita el choque. Claro. Necesita el choque. Claro, claro. No entra al instrumento, digamos, directamente te lo borra. Claro. Es un borrador. Claro, sí. Un borrador de la pequeña producción que puede haber acá, una empolladura, comillas, digamos, del calorcito que va a entrar. Tiene que necesariamente chocar el aire. Sí. No puede entrar todo. El arte de lo cuánto entre y cómo entre es ahí la habilidad del flautista igual y el arte, digamos. Me eludiste la pregunta, que es sobre la convivencia en las orquestas. O sea, el ensayo de orquesta de Fellini, quiero que me comentes un poco de eso. Sí, sí, sí. ¿Vamos un poco más allá, claro, te parece? Por supuesto. No sé, griega, de la orquesta como sinfonía, como espacio de armonía, de entendimiento, de relación. Sí. Y después está el consorcio, ¿no? Ah.
la reunión de consorcio de todos los días en un país como este? ¿Existe esa distancia? ¿Es necesario? ¿Cómo se vive el conflicto en una orquesta? ¿Cómo se tramitan las cosas cotidianas y cómo lo vivís vos, ¿no? Sobre claro, a nivel personal, lo que me ha mantenido la moral alta, por decirlo de alguna manera, ha sido, bueno, como decía Borges, si el libro de cabecera hubiese sido Facundo, el destino del país hubiese sido otro, que no el Martín Fierro. El Martín Fierro es el libro de cabecera, es la personal, viste que los equipos de fútbol, yo no soy muy futbolero, pero digamos que parece que nos cuesta el equipo. Y si destacamos, sí. Destacamos por la individualidad de cada uno, pero no logra hacerse el equipo. Sí. Es un poco complejo el tema, porque uno se siente necesario, uno aporta lo que cree conveniente. Así es. Es aplaudido porque eso de aporte es bienvenido, pero cuesta. La mancomunión y la ubicación. El argentino, por lo general, tiene ese problema. ¿Y vos dirías que la orquesta es tenemos como ese una problema? Pequeña diría, polis, yo no, ¿no? sé si me siento incluido en ese problema. Tengo millones de defectos, pero ese no. Digamos que, por ejemplo, si tenés que tocar un solo, lo vas a tocar como... Es un rol. Bueno, también has tocado con orquestas de otras partes. Claro. Del interior también. También. Si tenés que tocar un solo, vas a tocar con del interior no, pero he estado en la Sinfónica Nacional, en la Orquesta Estable, en la Filarmónica. Y con orquesta fuera sí, también. Pero sí, como solista, sí. ¿Y las culturas cotidianas de las orquestas, digamos, con las que has tocado en otros países? Hay todo un culto acá, digamos, que es que si estás dentro de la orquesta sos un fracasado. Y no, es una especialidad. Bueno, eso es para... no lo sabe mucho la gente. Claro. A lo mejor entre en el mismo ambiente, pero sí, justamente. Claro, o sea, como que se ve, o sea, la ignorancia lleva a creencias falsas. Por ejemplo, se idealizan vocaciones y profesiones, como por ejemplo la del médico, ponele, ¿no? Sí, y la del médico es muy sacrificada, tiene que tener una vida muy sacrificada, abocada a eso, que no puede estar tomando alcohol y de joda. No. Bueno, la noche porque por ahí tiene que operar. El trabajo nocturno del músico también es una realidad que implica sacrificios y atención, ¿no? A un equilibrio psicofísico que si vos tenés que tocar ese solo dificilísimo, como lo son muy comprometidos, muchos solos o conjuntos. Por eso, digamos que ante, no podés ir de cualquier manera a tocar. Tal cual. Sí. Ante todo, digamos, lo que uno tiene que hacer. Para estar bien plantado es estar habiendo elegido de entrada del vamos algo que te guste, porque si haces algo que te gusta vas a disfrutar, no va a ser tomado esto como un trabajo. Si en cambio tropezás con el primer escollo, que ya lo mencionábamos, que es falta de diversión, no te va a divertir, que divertir viene de diverso, no vas a sentir diversidad, riqueza en lo que haces porque querés estar en otro lado. Lugar, Insisto con que es hermoso lugar. Sí, ciertamente. Y más allá de la de esto que debe tener un, por supuesto, es un desafío técnico, es como aprender, es otro instrumento prácticamente. Absolutamente, sí. Más allá de eso, en cuanto al fin, ¿no? Al fin que podría ser reconstruir, revivir algo que ya no es, ¿no? Volver del pasado y traer lo vivo a una belleza actual, o sea, actualizar la belleza de una obra antigua mediante el uso de un instrumento de época que tiene, es un mecanismo obviamente menos depurado, menos desarrollado. Claro. ¿Cómo te encontrás vos en esa pregunta? ¿Crees que realmente el instrumento de época facilita el acceso a la actualidad de aquel pasado? ¿O en todo caso lo dificulta? Te entiendo. En algunos puntos lo va a facilitar, porque te va a hacer... pero depende de la filosofía que la persona
invoque para sí misma, para su presente, para su potencial. Es decir, si yo tengo que, a ver, que filmar Kung Fu, ponele, sí, la serie, sí, no le voy a poner lamparitas, voy a poner velas, sí, sí, para que todo eso tenga acceso a un pensamiento que está, que de hecho está. Un imaginario. Exactamente, digamos, sí, sí, va a coadyuvar. Digamos que el lugar físico no hace falta, pero a la hora de servir, sí, esa mesa, al prójimo, ah, bien, al que escuche y al que ve y consume esa, ese episodio, ponele, sí, te puse un ejemplo, sí, 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 como para que sea también tocaba, la flauta, pero para que sea popular, si no uno se puede ir por las ramas con la respuesta, pero digamos que, sí, sí, no hace falta, voy a decir algo medio herético, ¿no? Pero yo, no, a mí no me hace falta ir a la iglesia para estar con Jesús. Ajá. Esa es la casa, se construyó algo como para que la gente toque, porque si no, no vibra. Pero digamos, el sentimiento religioso está por otro lado. Bueno. Y el sentimiento, digamos, de cómo tocaba la gente, es como decir, bueno, yo voy a entender mejor a Pasteur si consumo leche que no ha sido previamente hervida o pasteurizada. Voy a tragar todas las bacterias y los virus y voy a comprender mejor el siglo XVIII. Y sí, pero vas a estar enfermo, flaco. Claro. Sería como en eso. En todo caso, es decir, lo que te pregunto es hay así. Limitaciones, sí, sí, que son y hay que tenerlas en cuenta y que existen. Pero también, esa es la parte mala. Pero la parte buena es entender cómo vivía esa gente. Ahí está la cosa. Es decir, si yo promuevo velas... Pero incluí eso. Cómo vivía la gente, conocer, por ejemplo, el contexto histórico. Por ejemplo, el contexto... Vos cumplís todo eso. ¿Alcanza, sí, para traer, sacramentalmente, sí, 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 para traer, por ejemplo, del pasado una obra y revivirla, sí, el cumplir con todo aquello? Todo, ¿o hay que poner algo también ahora? Todo depende de la inteligencia de la persona. Por ejemplo, ¿por qué se dice medianoche a las 12? Porque son las 12. Pero porque la gente se acostaba, porque las velas, porque no había luz, y se acostaba cuando el sol se iba, y a las 8, y se levantaba a las 4. Uh-huh. O sea que hay un círculo circadiano, valga la vecindad de términos. Sí, referido al sueño. Referido al sueño, que se está cortando. La medianoche ya no es más media. ¿Qué medianoche? Y eso tiene que ver con la comprensión de las etapas. Es decir, hay una etapa de hiperestímulo, si se quiere, en el presente, con instrumentos musicales en mi caso, y a nivel popular, instrumentos que ayudan o destruyen el modus vivendi o el modus interpretandi. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo creo que Bach, con la amplia inteligencia que tenía, sí, le hubiese dado igual, al revés, hubiese escrito para la flauta moderna. No hubiese estado, sí, es una flauta que no tiene, tiene más llaves, tiene cromatismos posibles. No se hubiera negado a que sus obras fuesen experimentadas. De hecho, él escribe sus obras a la mejor presencia. Digamos que para flauta, oboe o violín ponen muchas partituras, porque la gente faltaba y ahí está, la música está. De hecho, a veces hay una injusticia, comillas, con las respiraciones. Él hacía música y sí, no está pensado para la flauta, muchas partituras de él, sí, sí, y sigue escribiendo, sí, sí, la obra es decir, la comprensión de la etapa. Bueno, es un poco lo de Debussy que decías. Exacto. Hace un rato, Debussy, sí, escribía su música. Exacto. Después el flautista tiene su también su arte, su técnica para resolver el problema que fuere. Exacto. ¿No? En mi caso es el descarte. Viste que antes vos me preguntaste acerca del sonido. Sí. Yo de chico pensaba, bueno, ¿cuál es el sonido que me gusta? Rampal, Nicolet. Yo hay cosas que me decía a mí mismo que no sé cuál es el sonido que quiero, pero sí sé cuál es el que no quiero. Sí. Y después me fui dando cuenta que era un camino eso también. Sí. Porque por descarte, va quedando algo. Vos cuando la gente dice, no, sí, yo soy apolítico. Sí. No, mentira. Sí, sí. Está votando, señor. Está votando por hacer ruido. Y a la gente le cuesta tomar decisiones. Sí.
pero las está tomando. Sí, sí, te entiendo. Como que tu sonido resulta también de unas no decisiones. De unas no decisiones. Y después me enteré que era una frase de Miguel Ángel, que decía, yo solamente saco lo que sobra. Bueno, ahí está. Pero sus, eso ya está deliberado. Claro, ¿no? Ya está deliberado. Yo, digamos, yo creo que el mejor recorrido es primero vivir y después, bueno, no, me retracto. Pero es lindo, vamos a poner, borro lo anterior, de ley. Es hermoso leer algo que uno ya vivió. Porque sí, uno por ahí no sobrevive a eso de todo lo empírico y por ahí resulta que te va mal, tan mal que después claro, no podés ni contarlo. Pero cuando lees a un pensador que apuesta y te da una idea y te ilumina y todo lo que ya hiciste y que lo sabés por otra vía. Bueno, viene como a resumir. Exacto. A terminar de darle el sonido sí, a esa experiencia que sí, vos veniste investigando, sí, como más o menos pudiste. Claro, ilumina, los hechos, ilumina o pone en palabras, define, que no quería usar esa palabra. No, sí, no. Porque definir es dar fin. Sí, sí, yo a mí tampoco. Dar comprende, fin. Digamos. Comprende, claro, le da una idea, ¿no? Le da una idea a lo que uno ya vivió. Es interesante eso, sí, muy. Es muy reconfortante, digamos. Un detalle más, porque justamente en la música hay mucha previa y después hay un acontecimiento concluyente, comprensivo, iluminador, que termina resumiendo todo ese camino previo, ¿no? Entonces, sí, ese sonido que vos decías recién, ¿es algo que lo preparás como quien se prepara una vianda y lo lleva? ¿O es algo más o menos definido que se termina de cocinar en un recinto determinado, donde el sonido viene a presentarse como escultura de alguna manera, claro, y ante un público también que respira de un cierto modo, a una determinada hora de un determinado día, ¿no? Ese sonido se termina como de comprender, así como decía, como dice Miguel Ángel, termina de sonsacarse en limpio en la ocasión del concierto, o ya realmente es un preparado que lo llevas en un tupper. Borges decía que él editaba porque si no se pasaba la vida corrigiendo. Y acá me pasa algo parecido, es decir, uno tiene una lección, tiene otra. Hay una. ¿Te acuerdas la época de los 70, donde había los LP por la calle Corrientes? Yo empecé en el año 74 en la Filarmónica, o sea que tenía posibilidad de pasar por. Una vez me quedé sin plata, me acuerdo que le dije a un tipo si no me podía pasar una moneda porque me había comprado un disco, me había quedado sin plata para volver. Y el tipo me dio la plata. Más de uno que era ahora una, nos estuviera viendo, le habrá pasado parece. Pero me había comprado la suite de Bach tocada por Linda, me acuerdo. Mire, me compré un disco y me quedé sin plata. El tipo me habrá visto bien vestido, con un disco de Bach, y tomaba la guita, me dio. Bueno. La cuestión es esta, que en esos recorridos que yo hacía, me acuerdo que haber leído una contratapa. Viste que los CD también tienen más información todavía, pero sí, no es tan fácil meterse a leer la contratapa, sí, tenés que abrir todo sí, y... El LP era una claro, enciclopedia. Y lees un libro ahora, pero está dentro. Antes ya no tenía nada que hacer, te metías en la disquería, leías la contratapa del LP y era interesante. Sí. Y me acuerdo haber visto unas sonatas de Bach tocadas por Schering. Y él contaba que había ido en persona, obviamente, a la casa, al estudio de Picasso, nada menos. Y observaba que por doquier veía un jarrón que se repetía en innumerables cuadros ya terminados que estaban por ahí. Y entonces le preguntó, ¿y por qué pintas tantas veces el mismo jarrón? Y la respuesta de Picasso, según decía el texto, no se hizo esperar, y es que le respondió, y porque siempre lo veo distinto. Entonces, esa imagen, digamos, sí, de verlo de acá y verlo de allá y verlo de aquí, a la misma cosa, hace que uno tenga más de una opinión, hasta que llega el momento del concierto. Y cuando pase el concierto y pase la fecha, vas a tener otra. Es decir, fíjate vos que en la literatura, que se emparenta mucho con esto, a mí me ayudó mucho leer. Si hay algo que puedo, un mensaje que puedo emitir a los chicos es leer.
que se está perdiendo, se está haciendo, sí, digamos, tomando la literatura, se toma por trozos, sí, ahora porque no hay tiempo, etc. Sí. Esto que recién decías del jarrón de Picasso, la verdad que me hace pensar en el Heráclito que nos atraviesa en este momento, ¿no? Que este río, sí, río plateado, sí, no es siempre igual de plateado, no es siempre el mismo río. No, así tal cual. Estamos de alguna manera apoyados en este momento e invitados todavía a seguir recorriendo este muelle. Fantástico. En sobre la misma idea que vos nos transmitías a propósito de lo que es la interpretación, el ser, sí, atravesado en, sí, tal o cual momento. Cuando vos decís, obra, la manera en que lo decís, ¿no? El sonido, esa es tu imagen. Claro, pero yo, cual, para mí, cual, el presente es, bueno, la fecha tengo que tocar, sí, toco. Sí. Lo que quiero buscar cuando estoy estudiando es que mi técnica, la que voy elaborando, me permita la flexibilidad. Ahí está, sí. Cosa, sí, sí, de, sí, que si ese día llueve, o ese día hace calor, o ese día estoy tocando al lado del río, qué sé yo, yo tengo la posibilidad de adaptarme rápidamente. Ahora te vamos a hacer tocar un poquito. Vení, sigamos. Bueno, no prometo que me pueda adaptar rápidamente. Ya lo dijiste. Vamos. Bueno. Me interesa, me llama la atención esta especie de continuidad, sí, que veo expresarse en tu trayectoria, en tu vida, entre, bueno, la investigación, el aprendizaje musical y también y la investigación del propio cuerpo, es decir, el funcionamiento del cuerpo, la química del cuerpo, su física, la alimentación, como si fuera un camino continuo, no algo aparte. No. Ahí, digamos, tiene que ver la felicidad que a uno le depara la autoinvestigación. Digamos que lo que yo siento en este mismo presente es que yo estoy mejor. ¿Y por qué estoy mejor? Porque he desaprendido cosas que yo... Desaprendido, ¿no? Cosas, sí, que yo hacía y que digo, bueno, esto es lo que te sirve. Lleva el timón otro, sí, la persona que te enseñó tal cosa, sí, a comer, a tocar, a vivir. Y uno sigue esa escuela. Autoinvestigación como decisión propia, es libertad de ir investigando y aprendiendo, claro, y tomando nota. Digamos, uno lo hace, sigue los catecismos, digamos, que te enseñan. Catecismo es una palabra, digamos, que empleó. Sí, sí, sí. Las enseñanzas formales. Sí, sí. Entonces, uno, qué sé yo, se casa, uno toca de determinada manera, uno come de determinada manera, hasta que te das cuenta que la vida es esto, comillas, ¿no? Esto, este presente, no esto, el presente anterior. Y decís, bueno, y esto me molesta, y esto, sí, me molesta, y esto me molesta. Sí. Y entonces empezás ahí, digamos, por necesidad, a... ver qué puedes hacer para que no te moleste. Es difícil imaginarse que un instrumentista, una persona, salud que llega a ser el solista de la filarmónica. Para que la palabra llega no me suena bien. Bueno, alcanza. Sí, yo estoy de logra, paso. Estoy de paso. Sí. Pero que llega, porque hay 10.000 flautistas. Me suena a detenimiento. Bueno, hay muchos flautistas que no llegan a hacerlo. Me cuesta que haya sido solo placer. Es decir, cuánta, no digo dolor, pero sí cuánto sacrificio, sí, implicó para vos. No, pará. Horas de elementos técnicos. Es muy difícil explicarlo, y por eso fue mal entendido Epicuro, el filósofo mal entendido. Ajá. Que él hablaba del placer, pero no era el placer, se lo malentendió, porque él hablaba del placer como sustancia primordial, pero una vez que elegiste, ¿te gusta hacer lustrabotas? Bueno, ok, ponete las pilas y sé el mejor lustrabotas, ya, tratá de, no sé si el mejor, pero digamos que por lo menos hacer lo mejor que vos puedas, y sí, no dejarlo ahí a la zampazón, sí, sin pero forma. Evidentemente ahí hubo un elemento de confianza sobre vos, ¿no? Que de tu tío, de tus tías, no sé, pero...
hubo como un viento de cola, ¿no? Sí. Una confianza en una edad, además, sí, que son los 12, 13 años, donde el joven si está alentado, ¿no? Por, sí, una motivación. Es increíble cómo funciona más. En el caso de él era muy culto con la flauta, pero es increíble que además que del conocimiento que él tenía, conocimiento que yo después en algunos puntos cuestioné y se armaba un tole bárbaro porque era muy posesivo de sus conocimientos y yo si me fui, bueno, a Alemania con eso, tenías que hacer tu éxodo, claro, también, claro, lógicamente. Pero sí, más allá de eso, el conocimiento de él era profundo sobre el instrumento, uh-huh, pero además es muy importante el estímulo. El estímulo, y cuán importante, es más importante, diría, el estímulo que el conocimiento, porque con el estímulo, si vos sos un analfabeto, por lo menos estimulás a tu chico puede ser de sanguíneo o no, o los hijos adoptivos, como decía Favaloro, que son los alumnos, sí, sí, esos, sí, hijos adoptivos que uno, sí, tiene. Que es un concepto lindísimo, sí, sí, en términos de, entonces, elección. Los, ¿no?, chicos, yo digo los chicos, ¿no? Bueno, es bueno, sos ajeno, el ego y profano de, qué sé yo, la física o cuántica o lo que sea, pero le vas a no contaminar su silencio, su tiempo, para que él pueda y tener acceso a descubrir. Y si ya lo descubrió, a que produzca, sí, sí, más aquello de que tanto le gusta. Y ahí me dejaste. Y se lo va a creer. Y me dejaste la palabra que realmente me venía sonando desde hace unos minutos en la entrevista. ¿Cómo es tu silencio? ¿Cómo imaginás tu silencio? ¿Lográs en esta etapa de tu vida, en esta curva del muelle? Sí, sí. ¿Lográs disfrutar del detenimiento? Sí. Y del silencio, sí. Y en todo caso, bueno, ¿cómo es tu experiencia hoy del silencio? Mira, así como te dije que mi búsqueda de la estética del sonido, podría llamarse, es la elección del no, es decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, algo queda, eso es lo que produce el silencio. Hay un poema de Borges que se llama La fama, uh-huh, que él empieza a enumerar. Y si ninguna de estas cosas es, digamos, urdir algún dendecasílabo, ser, sí, ciego, sí, gustarme la metáfora, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas es rara y logro una fama que no logro entender. Ahora, ¿eso qué habla? ¿De qué habla? De los gustos. Si uno dice, ¿viste que la gente que te dice, sé vos, respetate a vos mismo? Bueno, si yo hago eso, soy un revolucionario que me echan y me tiran al agua, más o menos, a los 5 minutos. Porque uno se torna insociable. De hecho, a mí me pueden cuestionar de insociable muchas veces, pero después se dan cuenta que no. No creo, no. Sí. No, ¿por qué? Porque uno está contento consigo mismo, con su fiestita la tiene. No hace falta ir a una fiestita externa, a ver si soy claro. Sí. Incluso, sí, si estás en pareja. Sí, sí. Bienvenido a la persona que esté en pareja. Pero no hace falta irse a lugares caros o no caros, pero irse a un lugar para estar... Por eso, a mí me da la impresión que vos mejor has ido encontrando, claro, un espacio, claro, de no, sí, entonces, armado de muchos, sí, no, sí, 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 que hoy constituye una riqueza, también en producto de ayunos que has hecho, ¿no? Sí, que los has hago, adelgazado, los hago, ayunos reales. Sí, los hago. Has ido construyendo, sí, como las paredes de un espacio de tranquilidad para vos mismo. Exactamente. Que finalmente se traduce en un sonido, que finalmente el sonido de la flauta tiende a ser ahuecado, ¿no? O sea, yo no sé si el sonido de la flauta no es la forma de un silencio. Claro. O la forma de un espacio. Cuando hablas de paredes de un sonido, que frías. No lo subrayaba la palabra, noto que hablas de una... Viste que hablábamos antes del jarrón de Picasso. Sí. Hablas de un enfoque, pero pueden ser otros. Sí. Entonces, el sonido son los sonidos. Sí, sí. A una sola nota. Sí. Fíjate que eso habla también del énfasis. Es decir, si vos cambiás y, con una coma, la sacás y la pones, decís una cosa distinta. Por ejemplo, to be or not. To be. Sí, sí, te entiendo. Sí, sí. That is a question. Esa coma te pone otra. Esa no es la original. La original es to be or not to be. Sí. Pero pienso respecto al sonido de la flauta, que acaso es de todos los instrumentos, el órgano también,
pero la flauta, aquel en el que el soplo sí. se identifica más. El soplo, el soplido mismo, el ruido blanco, ¿no? La F, es parte del sonido. Cuando uno está en silencio, escucha soplo. Es el famoso soplido, ¿no? De una grabación. Es decir, que, entonces pienso en qué medida finalmente lo que está construyendo un flautista, ¿no? Como es el sonido de un silencio, es el sonido de un espacio, su transparencia, su, lo blanquecino, digamos, claro. en términos de ruido de un espacio, o al menos construir, sostener un cuerpo, ¿no? Un cuerpo en un espacio donde hay soplo, ¿no? Me haces asociar dos cosas con lo que estás diciendo. Una es que cuando uno quiere conciliar el sueño o la concentración, sí. una de las sugerencias cuando hay imposibilidad de hacerlo es concentrarte en tu propia respiración. Es en algo que no va a parar, en tu corazón, en algo que sea interno. Entonces, a partir de ahí, vas Lindo. Contando. Sí. Y por otra parte, asocio a la simpleza, que es la flauta. Y cuando, qué sé yo, David tenía que pelear con Goliat. Sí, lo mata con una piedra. Sí, ¿no? Pero le sugirieron la armadura, ¿viste? Que sí, la, sí, sí. Y él se la puso la armadura y se sentía como que no se podía mover. Y dije, sí, está bien, estoy menos fuerte, pero sacame esto que me molesta. Yo quiero estar con nada y con mi ondita. Porque estoy más cómodo, estoy más cerca de mí mismo. Y algo de eso pasa, es un símbolo, sí. ¿no? Sí, lindo lo de la simpleza que decís. Claro. Porque eso también, o sea, se ve en tu evolución. No, ¿no? es que seas el macho, sino que no estaba haciendo él con la armadura. ¿Qué voy a hacer, David? No, no es eso, David sí. es otra cosa. Tiene un estado físico que permite estar en comunión. Sí, sí. Ciertamente. En comunicación con su simpleza, con claro. su libertad, sí, sí. Sí, sí la sí. palabra comunicación me quedó sonando en la cabeza. ¿Sabés de dónde viene, no? Bueno, de los puentes que vos decías, ¿no? ¿En qué sentido lo Claro, lo comunicar viene de hacer común un pensamiento. Sí. Si yo, por ejemplo, me paro ante un aula y empiezo a hablar, qué sé yo, en un idioma que nadie me entienda, o con gestos, que nadie domina esos gestos, y nadie, yo me tengo que hacer entender. Con algo. De algún modo u otro. Y eso comunicar, sí, finalmente, sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, nos hemos comunicado anyway. Con mucha riqueza. Te agradezco la Gracias visita. Por los mates. El encuentro acá en el muelle. Siempre, desde siempre, encontrarnos me es muy, muy beneficioso. Me quedo para pensando. Mí también. Me para, quedo mí también. Para mí también. Pensando, me da ganas de irme a componer, no sé. Hace porque, como más de 20 años que nos conocemos. Sí, sí. Y hay pocos entre los instrumentistas que además elaboran un pensamiento acerca de lo que hacen. Y bueno, y en quienes uno ya puede a lo largo de los años leer, ¿no? una coherencia, una trayectoria y sobre todo una vitalidad imbatible, diría yo, en tu caso, que no tengo dudas que tenés por delante 3, 5, 10, 15, 20 años donde vas a ir encontrando nuevos... Es que las tentaciones de las armaduras de David pueden ser sugeridas por otros, che, ponete esto que el otro es muy forzudo, o por la cabeza. Uno dice, no, tengo que estar así... para sobre por lo que viene y porque y esas estructuras o para no perder lo que claro, gané ¿no? exacto y esas estructuras te hacen alejar de vos mismo y de tu esencia sí. el otro digamos ahí tuvo un atisbo de sensación de vibración de emoción finalmente como dice el doctor Rossetti no somos seres racionales que eligen somos seres emocionales que piensan eso qué significa te habrás dado cuenta que los filósofos unos creen en Dios otros no creen en Dios, otros son agnósticos, otros son diagnósticos, decía un borracho, pero cada uno elabora y esboza, a veces con ardides muy, muy, muy ágiles, pensamientos como para sostener un sentimiento. Amén. Son los sofistas que odiaba Sócrates. Pensamientos que sostienen sentimientos. Casi que quieren sostener, mentira. Casi que eso podría ser una composición musical también. Claro, pero digamos que o una melodía. Están sugeridos primero por el sentimiento y después sugiere el pensamiento. Hay muchas escuelas, pero si no está subrayada por el latido del corazón, por lo que vos sentís, no se puede sostener. Y hay tanta variedad, como colores de verde, como decía Atahualpa, ¿no? Como tonos vamos a, de verde. Vamos hasta el final. Bueno. Dale, sí. (risa)
O sea, Claude, vamos caminando. Sí. O sea que vos saliste del colegio y entraste al Colón directamente. O sea, eso no lo tenía tan claro. Sí, fue digamos, ahí estuvo la ayuda de Jesús, porque yo estaba, digamos que mal, me acuerdo que me sentía, sufría por esa expulsión, que me acuerdo que había leído, me gustaba leer la enciclopedia, la ¿cómo se llama? El diccionario, las palabras, todo eso, ese cubileteo mental de las palabras siempre me interesó. Calembour, dicen los franceses. Sí, pero el tema del colegio era una tortura. Y me acuerdo cuando empecé a estudiar música, cuando empecé a estudiar flauta, bueno, ahí eran horas que se iban transcurriendo haciendo cosas que me decían mi tío que eran difíciles comparado con otros alumnos. Y bueno, venían las obras y las tocaba y él me presentaba orgulloso en el conservatorio. Escúchenlo a mi pollo, a mi sobrino, qué sé yo. Me presentó ahí en el Colón, toqué el flautín. Claro. Para ingresar a la orquesta. Y entonces, sí, fue un parsalto, digamos, que... casi un rescate, parece. Un rescate, sí, un rescate total que, digamos, que asiste a mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estoy agradecido de ese conocimiento. Mirá. Más que por el, a ver, por el rescate en sí mismo, que le estoy eternamente agradecido a Jesús... más que por eso, por el descubrimiento de la vocación. Vos sabés que el Papa Francisco... Que es un problema. Papa Francisco dice que una verdadera vocación tiene origen y fundamento en un éxodo. Es decir, que ese ser arrancado tuyo... Vos sabés que la palabra éxodo tiene que ver con la salida, lo sabemos. Claro, y también con un malestar. Y también, o sea, tiene donde uno es expulsado, ¿no? Claro, la palabra éxito viene de la misma raíz. Seguramente, sí. Y éxito no es que te vaya bien y que seas aplaudido, sino que tengas una salida. Que encuentres salida, sí. Bueno, de alguna problemática. La salida es el agua.